guardiamarina Martín de la Fuente de la Borra. Después de estos 4 meses de navegación, donde logramos recorrer desde el Cabo Hornos hasta Arica, destaco el gran desempeño profesional que tuvimos como tripulación y el trabajo en equipo que logramos forjar. Ya mañana nos queda recalar a la primera zona naval y finalmente volver con nuestras familias con nuestro deber cumplido. Soy el marinero primero mecánico electrónico en telecomunicaciones, Pedro Moreno. Mi experiencia a bordo ha sido muy gratificante, ya que he tenido la oportunidad de conocer gran parte del territorio nacional. Esta navegación me ha ayudado a crecer como persona y aumentar mi experiencia como profesionalmente. Estoy muy contento de volver a atracar a Puerto Valparaíso y volver a reencontrarme con mi familia. Soy la guardiamarina Camila Antonia Cornejo Martínez, del curso de guardiamarinas año 2021. Luego de estos 4 meses de navegación, pude aprender las diferentes actividades profesionales que nosotros realizamos, ver la importancia de nuestra institución y nuestras costas de Chile. A pesar de ser un año diferente con la pandemia, pudimos recibir el cariño de la gente en todos los puertos que recalamos y hoy muy feliz de volver a mi casa y poder recibir el cariño de mi familia que tanto. Soy el marinero mecánico electrónico operaciones Ignacio Mujer Ruiz, pertenezco al buque Escuela Esmeralda del Departamento de Instrucción y mi experiencia a bordo ha sido gratificante ya que he aprendido y crecido como persona. Es mi segundo año a bordo y si bien nos tocó navegar en territorio nacional, las experiencias vividas a bordo junto a mis camaradas han sido únicas e inolvidables. Soy el guardiamarina Felipe Valenzuela, estoy muy feliz de volver a Puerto Base. Al igual que el año pasado, este crucero de instrucción se realizó por aguas nacionales. Tuvimos la oportunidad de navegar por el territorio continental, insular y por los canales del sur, dejándonos experiencias y aprendizajes las cuales nos servirán para nuestro futuro desempeño profesional. Uno, tras 4 meses de navegación, hoy finaliza nuestro crucero de instrucción. Hemos tenido la oportunidad de navegar aguas desde el Cabo de Hornos por el sur hasta Arica por el norte, más los territorios insulares de Isla Pascua y Juan Fernández. Hemos recorrido puertos que normalmente sin labores internacionales no se pueden hacer. Hemos sentido el cariño de la sociedad y en tiempos de pandemia como nos tocó este año. Y lo más importante, hoy recalamos con un curso de guardia marina y marineros en instrucción convertidos en verdaderos marinos.